Lola, ¿eso qué es? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué cosa más rara! Voy a limpiar el baño, gatitas. Apartaros, por favor. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Eso? ¡Eso es una araña verde! ¡Cuidado! ¡Cuidado, estrella, que va para ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira cómo se mueve! ¡Oh, qué cosa más rara! Tranquila, estrella, que yo la pillo. Ahora me voy a esconder aquí y cuando no me vea, me abalanzaré sobre ella. Yo lo cazaré. Soy como una pantera negra. Bueno, soy una gatita pequeñita, no me hagas nada, ¿vale, mocho? No, ya me lo habéis chafado todo. Yo así no puedo. Me voy. ¿Pero qué le ha pasado a Lola? ¡Con lo divertido que es esto del mocho, Luna! No entiendo nada. ¿Tú qué crees que pasa? Es que bueno, la dejamos limpiar. ¡Ah! ¡Estrella! ¿Quieres que limpiemos tú y yo? Vale, perfecto. Voy a poner agua nueva en el cubo, que estaba muy sucia la de Lola. Yo te digo si hay bastante, Estrella. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Se ha caído toda! Pero Luna, ves con cuidado. Volvemos a empezar. Luna, trae porfa el detergente. Creo que es esto. Vale, vamos a ponerlo, a ver. Va ahí dentro del cubo, ¿vale, Luna? ¿Lo pones tú? Sí, sí, ya lo cojo y lo pongo. ¡Uy, que resbala un poquito! ¡Uy, que se me cae! ¡Uy, qué susto! ¿Estás segura que es eso, Luna? Que sí, que yo he visto a la Lola que ponía algo de un color dentro del cubo de agua. Es que eso huele a comida, ¿eh? ¿Comida? Tú siempre pensando en comida, Estrella. Pero huele muy bien, ¿eh? ¿Tú crees que huele bastante así? A ver, déjame ver. Uy, yo creo que tienes que echar más, ¿eh? Échale un poquito más. ¿Así? Un poquito más. ¿Así? Un poquito más. ¿Así? Un poquito más. Vale, ya está bien. ¿He hecho más, entonces? No, ya está bien. Madre mía, eso está muy naranja, ¿eh, Luna? A ver. Sí, sí. Venga, Luna, ahora dale con el mocho. Allá voy, allá voy. A ver si me sale bien. Uy, pero si viene Lola. Lola, te hemos preparado el cubo con detergente para que puedas limpiar el baño. Y olerá comida súper rica. ¡Oh, muchas gracias, gatitas! ¿La comida? ¿Qué dices, Estrella? Bueno, voy a fregar. A ver, voy a escurrir el agua. Y allá voy. Un momento. Esto tiene un color muy raro. Es naranja, amarillo. Pero, gatitas, ¿qué detergente habéis echado en el cubo? Oh, por favor, no me digáis que habéis echado colorante alimentario. Estrella, tú dime algo, corre. Es que olía muy bien y quería probar a ver cómo quedaba. Qué bien huele. Venga, échale, Lola, échale. ¿Cómo que échale? Esto no puede ser. Yo me voy. Uy, qué susto, Lola. Luna, creo que tenemos que volver a empezar y hacerlo bien, con detergente para lavar el suelo, ¿vale? Qué lástima con lo bien que olía ese detergente, pero yo creo que será esa botella verde que hay ahí. Venga, vamos a tirar el agua sucia. Pondremos agua limpia y el detergente que pone fregasuelos. Parece que también huele bien. A ver, vamos a echar un poquito. Mojo un poquito el mocho y a fregar. Estrella, uy, déjame limpiar un poquito con el palo también. ¡Qué chulo! ¡Qué váter más sucio! Esto también tenemos que limpiarlo, ¿eh, Luna? Venga, pásame la escobilla y lo limpiaremos. Ten, toma la estrella y que quede bien limpio, ¿eh? A ver, ahí. Muy bien, ahí está quedando limpio. Mira, ya brilla. Como los chorros del oro. Ahora limpiaremos un poco con estas toallitas que hay aquí para baño especiales. A ver, ya verás qué contenta se pone la Lola. ¡Venga, Luna! ¡Ayúdame un poquito! ¡Allá voy! ¡Oh, vaya! Se ha caído
Laura, ¿has visto la galleta para los cristales? No, no sé dónde está. Venga, dámela, que yo también quiero limpiar. Eso por lo de antes. ¡Perfecto! ¡Brillante! ¡Laura, ven un momentito! ¿Qué pasa, gatitas? ¿Qué queréis ahora? ¡Guau! ¡Oh! ¡Habéis limpiado todo el baño, gatitas! ¡Qué bien! ¡Huele súper bien! ¡Muchas gracias! ¡Sois las mejores! ¿También hemos limpiado el váter? ¿También el váter? ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué limpio! ¡Muy bien! ¡Luna Estrella! Somos las gatitas mejores limpiadoras de baños del mundo, Lola. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os vamos a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirnos quién ha puesto el colorante alimentario en el cubo de fregar? ¿Lo sabéis? Pues dejadlo en comentarios, que nos leemos todos. Bueno, Lola, ¿y ahora qué limpiamos? Sí.